cuestionario, pueden ver la evidencia en su territorio. Perdón, en su territorio no. Pueden ver la evidencia, chicos, ahí en su plataforma, en la pantalla. No, sí, señor. Nada. Vale, listo. Gracias, Marta, por responder. Bueno, listo, Marta, gracias. Miren, chicos, esta guía nos trae una guía. Esta guía nos trae una evidencia, que es una evidencia, un video. Este video se llama video de entrevista virtual, como ustedes pueden verlo acá. Lo estoy señalando ya ahí en la pantalla para que ustedes puedan verlo. Estamos en la guía 3, como ya les había dicho. Todas las actividades que tenemos ahorita hacen parte de nuestra guía 3. ¿Ok? Estamos en la guía 3, estamos en la actividad 1 y esta es la evidencia 2. La evidencia 1 era el cuestionario que hace un instante lo hicimos conmigo. Dense cuenta que, miren, hicimos 10 preguntas de las 15 que ustedes tienen que hacer. Ahí fue una ganga, pues. Bueno, un video y es una entrevista virtual. Por favor, yo les ruego el favor de que ustedes hagan la entrevista con las preguntas que yo les tengo acá, ¿vale? Yo tengo ya las preguntas hechas y tengo el video. Entonces, apenas acabemos la sesión, yo les envío a ustedes el video y les envío las preguntas para que ustedes simplemente lo hagan. Vamos a ver qué nos trae la evidencia. Dice así la evidencia. Listo. El video de la entrevista virtual presenta las características en la postulación para un empleo. En la postulación para un empleo relacionado con su carrera profesional. Entonces, chicos, tenemos que postularnos a un empleo a través de esta entrevista virtual. Punto 2 dice, se disponen el entrevistador y el entrevistado para dar respuesta a las preguntas orientadoras. En el video tiene que haber un entrevistador y tiene que haber un entrevistador, un entrevistado que es el empleado o el futuro empleado, digámoslo así, y el jefe, ¿no? Quien es la persona quien hace la entrevista. A mí no me interesa, chicos, si ustedes lo hacen ustedes solos, si lo hacen con otra persona, si lo hacen con un compañero, no es, para mí no me interesa eso. Lo que sí me interesa, chicos, es que ustedes hagan las preguntas que yo les tengo hechas, ¿listo? Siguiente, muchachos, dice así. El aprendiz ha asimilado el sistema fonológico del inglés, fonemas, ritmo y entonación. Y es evidente durante la presentación el uso de mensajes sencillos. Bien. La pronunciación es clara, la pronunciación es clara y formula frases de acuerdo a lo propuesto en el material formativo. El material formativo ya lo vamos a ver en un instante. 6 dice, la presentación de la entrevista da cuenta de la coherencia y cohesión entre conceptos y el vocabulario. Muy bien. 6 dice, cumple con todos los requisitos de la estructura de la entrevista. 7. La entrega se realiza en las fechas establecidas por el instructor. Y 8. Desarrolla la entrevista según las indicaciones del instructor. Chicos, ¿yo qué les puedo decir de la evidencia para que ustedes pues estén tranquilos? La evidencia es una entrevista, ¿listo? Una entrevista de carácter profesional, una entrevista de trabajo. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer, muchachos, es simplemente responder a unas preguntas. Las preguntas, como les digo, ya están. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahorita, muchachos? Ahorita lo que tenemos que hacer es ver las preguntas, ¿no? Las preguntas que yo les tengo para que ustedes hagan esta evidencia. Ya les presento las preguntas acá, miren. Señores, las preguntas son las siguientes. Confirman si ya se pueden ver en la plataforma. Ya se pueden ver en la pantalla. Disculpen. No, profe. No, profe. ¿Todavía no, Marta? Bueno. No, señor. Ahora sí. Gracias, Marta. Chicos, aquí están las preguntas, miren, ¿no? Aquí dice entrevista virtual. Ahí está, miren, los puntos de 1 a 5 son los mismos que yo les leí hace un instante. Ahí están las preguntas. Y en el punto 6, chicos, está el video. El video lo vamos a ver en este momento. No se preocupen que conmigo hacemos todo. Dice la primera pregunta. Why don't we start with your name? ¿Alguien sabe que puede traducir esa primera pregunta, la que estoy señalando aquí?
Why don't we start with your name? ¿Alguien puede decirme qué puede traducir? ¿No? Bueno, les traduzco yo entonces. Dice así. ¿Y por qué no iniciamos con el nombre? ¿Perdón? ¿Alguien me decía algo, chicos? Ok, bueno. La primera pregunta dice, ¿por qué no iniciamos con tu nombre? Pregunta 1. Segunda pregunta, ¿en your last name? ¿Qué será eso de in your last name? Y tu apellido, dice ahí, ¿no? Y tu apellido. La segunda dice, la tercera, más bien dicho, ¿where do you live? ¿Dónde vives? La cuarta dice, what is your nationality? ¿Cuál es tu nacionalidad? La quinta, chicos, dice, could you tell me about your family? Could you tell me about your family? ¿Me podrías decir o me podrías contar algo sobre tu familia? La siguiente dice, do you have any hobbies? ¿Tienes algún hobby? Y la siguiente dice, why do you want to work here? ¿Por qué quieres trabajar aquí? La última pregunta, chicos, dice, would you be interested in another process with us if you are not selected this time? ¿Estarías interesado en otra entrevista con nosotros si no eres seleccionado esta vez? Son las preguntas, chicos, ¿ok? ¿Qué les parecen las preguntas? ¿Las entienden? ¿Se logra comprender la evidencia? ¿O no? ¿O están difíciles? ¿Qué me dicen ustedes, chicos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos con esa? Si quieren, me pueden escribir únicamente en el chat si no quieren hablar. Pues difícil no, pero sí de practicar, por favor. Sí, es de practicarlo, ¿vale? Entonces, Marta, tú que estás atenta a la clase, vamos a ver el video. ¿Listo? El video. En este video, chicos, ya está hecha la entrevista, ¿vale? Entonces, vamos a ver el video para que tú te des cuenta, Marta, Rolando, de que es muy sencillo. Déjenme les presento el video por acá. Bueno, ya les voy a presentar el video para que ustedes puedan ver que es algo muy sencillo, la verdad. Vale, vamos a presentarles el video por acá. Si pueden ver el video, chicos, no está todavía, lo estoy proyectando apenas, pero ¿pueden ver la imagen del video? Sí, profe. Ah, Rolando dice, sí, se está entendiendo el profesor, es solo practicar. Sí, señor. No se olviden del cuestionario también. Ya les envío todo, mejor dicho, acabo la clase y les envío todo su grupito de WhatsApp para que ustedes puedan hacerlo desde ahí también, ¿vale? Bueno, iniciemos, chicos. Miren, vamos a ver. En este video, ustedes van a entender cómo se hacen las preguntas, y cuáles son las respuestas, ¿ok? Las respuestas, pues ahí ustedes pueden, si quieren, pueden tomar como base las que damos acá en el video. De lo contrario, ustedes pueden hacer las suyas. Eso ya es cuestión de ustedes y de cómo ustedes quieran desarrollar la evidencia. Si ustedes quieren hacerlo, lo pueden hacer con una persona que sepa inglés, que los guíe, que les ayude. Lo pueden hacer solos, lo pueden hacer con ChatGPT. Recuerden que el ChatGPT, hay aplicaciones en internet que leen las preguntas y ustedes únicamente las suben
y les lee y ustedes responden y listo, ¿no? En Google hay una aplicación. Si ya la consigo, se las envío también ahí al grupito de WhatsApp. Bueno, vamos a iniciar a ver las preguntas. A ver, esperemos por acá. A ver. A la una, a las dos y a las tres. Vamos a iniciar con las preguntas. Ok. Welcome. Nice to meet you. My name is John. I'm going to be... Bueno, miren. Recuerden que aquí este chico, este señor que se llama Alejo Lopera, se está presentando. Él es el que va a hacer la entrevista. ¿Vale? Entonces dijo, ok, welcome, nice to meet you. My name is John. I am going to be interviewing you. ¿No? Voy a ser quien te haga la entrevista y se presentó. Vamos a repetirlo otra vez. Welcome, nice to meet you. My name is John. I'm going to be interviewing you. Okay. So why don't we start with... Y la primera pregunta está ahí, ¿no es cierto? Miren, ahí está. Dice, why don't we start with your name? ¿Por qué no comenzamos con tu nombre? Y el resto, pues, él se había presentado, el resto ya lo habíamos visto hace un instante. Vamos a ver qué responde Alejo. Yes, thank you. My name is Alejandro, Carlos Alejandro. Miren que la respuesta a why don't we start with your name es muy fácil, ¿no? My name is Alejandro, Carlos Alejandro. No más. Okay, and your last name is? La siguiente pregunta es your last name. What is your last name? And your last name is, y tu apellido es. Vamos a ver qué responde Alejo. My last name is Lopera. Miren que fue muy sencillo, ¿no? My last name is Lopera. ¿Y ya? Very good. Where do you live? Siguiente pregunta, dice, where do you live? ¿Dónde vives? También estaba en las preguntas que yo les tengo ahí. Ya hechas. I live in Medellín. I have a house near to San Diego. La pregunta fue esta, ¿no? Where do you live? ¿Dónde vives? Y la respuesta fue, I live in Medellín. Vivo en Medellín. Ahí dice, I have a house near to San Diego. Tengo una casa cerca de San Diego. Nice. And what is your nationality? La siguiente pregunta dice, what is your nationality? ¿Cuál es tu nacionalidad? Y responde que es colombiana. ¿No? Es una respuesta sencilla. I was born in Colombia. I am a Colombian. I was born in Colombia. Soy nacido en Colombia, soy un colombiano. Interesting. Could you tell me about your family? Siguiente pregunta. Could you tell me about your family? ¿Podrías contarme de tu familia? Vamos a ver qué responde Alejo. Okay, I am married. Bueno, lo primero y más importante, dice I am married. Y I am married es soy casado. Acá dice I live with my beautiful wife. Vivo con mi hermosa esposa. I live with my beautiful wife. Her name is Anna. And we both have a... Ask her, her name is Anna, dijo. Y acá dice lo siguiente, and we both have a fantastic daughter. Y ambos tenemos una niña maravillosa. Fantastic daughter. Her name is Samantha. Su nombre es Samantha, dice ahí. Su nombre es Samantha. El nombre de la chiquita, la hija de ellos. We love having dinner together, going to the movies. Miren, ahí dice, we love having dinner together, going to the movies. Nos encanta cenar juntos, ir a las películas. I just love my family. And I just love my family. Simplemente amo a mi familia. Ya que dice, I want to spend as much time as I can with them. Quiero pasar todo el tiempo que me sea posible con ellos. I want to spend as much time as I can with them. Do you have any hobbies? La siguiente pregunta es, do you have any hobbies? ¿Tienes hobbies? ¿Tienes pasatiempos? Vamos a ver qué responde Alejo. As I mentioned before, I love reading. Ah, bueno, acá dice Alejo lo siguiente. As I mentioned before, I love reading. Como les mencioné, me encanta la lectura, me encanta leer. I also love exercising. But I also love exercising, pero también me gusta el ejercicio. I play soccer. Play soccer, volleyball, and sometimes I go jogging. Juego fútbol, voleibol, y a veces voy a correr. Volleyball, and sometimes I go jogging. I don't watch a lot. Miren este dato importante, ¿no? Cuando uno trabaja, pues, cuando uno busca trabajo, más bien dicho, no tiene que decir que ve mucha televisión, ¿no? Porque eso es como contraproducente. Y Alejo dice ahí, I don't watch a lot of television. No veo mucha televisión.
a lot of television, but I do love watching movies. Pero sí me encanta ver películas. Bueno, y aquí vienen las dos últimas preguntas que son las más interesantes. Right. Let me ask you something. Why do you want here? Ah, qué buena pregunta esa, ¿no? La pregunta era, why do you want to work here? ¿Por qué quieres trabajar acá? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es una respuesta acertada para esa pregunta? Es una pregunta muy, muy interesante, ¿no? Why do you want to work here? ¿Por qué quieres trabajar acá? Vamos a ver. I have always admired this company. Miren qué respuesta esa, ¿no? I have always admired this company. Siempre he admirado esta compañía. Esa es la respuesta. Vamos a ver qué más sigue. Dice, it will be a dream coming true working here. Y sería un sueño para mí trabajar acá. It will be a dream coming true working here. I've seen your projects. Miren, dice que I've seen a lot of your projects and I feel very connected with them. He visto muchos de sus proyectos y me siento conectado con ellos. And I feel very, very connected with them. That's why I would like to have a That's why I would like to have a chance here. Esa es la razón por la que me gustaría una oportunidad con ustedes. Chance here working with you guys. Okay. Can you get the job? Miren la última pregunta. Dice, in case this time you don't get the job, en el caso de que esta vez tú no consigas el empleo, ¿qué te interesaría otra entrevista con nosotros? Esa es la pregunta. Vamos a ver qué responde Alejo. Would you be interested in another process with us? Absolutely. Miren lo que responde, ¿no? Dice, absolutely, absolutamente. If this is not my time, so be it. Si esta no es mi, digamos, si esta no es mi oportunidad, que así sea. It, but I really would like to have more to have these interviews. Pero realmente me gustarían otras oportunidades para tener estas entrevistas con ustedes. And making sure that you really know what I'm capable. Y que se aseguren de todo lo que yo soy capaz de hacer. And that you know my desires of working here. Okay, that'll be all. Y dijo Alejo, okay, that'll be all. Gracias, eso es todo. Thank you very much for coming. Gracias por venir. No, thank you for your time. Gracias por tu tiempo, dijo Alejo. Chicos, esas son las dos evidencias que tenemos que hacer. Bueno, ahora sí, ¿qué les parece, muchachos? Ah, Rolando dice, sí, está entendido, profesor, solo es practicar. Pero bueno, está muy bien. Marta Lucía, dime, ¿cómo estás? ¿Qué tal las evidencias? Profe, una preguntita. ¿Debe hacerlo uno con otra persona o que le pregunte y uno responder? Sí. ¿O cómo es la dinámica? Sí, con otra persona. Pues con otra persona, lo puedes hacer sola, puede ser con alguien de la ficha. Puede ser, bueno, como tú quieras, ahí no hay problema. Ah, listo, vale. Lo que sí, Marta Lucía, es que tienes que salir en el video, ¿vale? Eso sí es fundamental. No se vale que no me salga en el video, ¿vale? Ah, listo. Así como la imagen. Eso, correcto. Así como la imagen que les envié hace un instante. De esa misma manera podría ser una buena evidencia. ¿Listo? No sé si hay más preguntas, muchachos. Ya no nos hemos visto hace rato, yo sé, pero por cuestiones de trabajo, pues en la escena hay mucho que hacer en estos días. Pero ya voy a estar más pendiente. Tenemos sesión nuevamente el miércoles, ¿no? El miércoles programamos sesión otra vez conmigo para ver cómo van y para ver nuestra próxima evidencia. ¿Listo? Marelis, preguntas. Rolando Silva, que estuvo aquí desde las 8:05. Estuvo puntual, Rolando. No hay más preguntas. No, señor. Una preguntita. Digamos, uno tiene que hacer las preguntas y también tiene que responderlas en inglés. Uh-huh. Bueno. O si quieres, no sé, puedes conseguirte algún amigo, alguna persona, de pronto en la ficha para que hagan una entrevista virtual.
se pueden reunir por Meet, por qué sé yo, ¿no? Por Meet, por Teams. Y ahí se reúnen ustedes dos y uno pregunta y el otro responde y no más. Bueno, muchas gracias. Puede ser así también. Profe, otra pregunta. Puede ser una forma. Con respecto a la evaluación de las del cuestionario, ¿hasta cuándo hay tiempo de entregarlo? Viernes. De llenar. Viernes 25. A ver, espérame. Marta. Viernes 27. Pero el viernes lo cierro. El viernes se cierra con la fecha anterior, ¿no? Dice, profesor, qué pena es la evidencia del video. Dice que son dos, ¿cuál sería la otra evidencia? La evidencia, la primera, Rolando, es la primera que hicimos, que es el cuestionario. Esa es la primera. Esa está en evaluación. Esa está en evaluación. Ya se las envío al WhatsApp para que ustedes ya miren ahí las dos, ¿vale? Ya se las envío las dos al WhatsApp. Recuerden que estamos con la guía 3, estamos en la evidencia 1, es el cuestionario, y la evidencia 2 es la entrevista virtual, ¿ok? Bueno, listo, Rolando. Espérenme que ya se va a activar el, es que tenía apagado el WhatsApp. Acá no lo tenía activado todavía. Bueno, chicos, hay otra pregunta, con mucho gusto, pues ahí vamos viendo cómo vamos trabajando, no se preocupen. Si alguna cosa me comentan, pues me escriben al WhatsApp, ahí vamos viendo cómo podemos ayudarlos, cómo podemos ver, ¿no? Que es cómo hacemos para que ustedes tengan un buen desarrollo de sus evidencias. No más. No, señor, no, de parte mía no. Bueno, chicos, pues si no es más, fue para mí muy contento de volver a verlos, así sea por este medio, de volver a saber de ustedes, chicos. Ya les envío las actividades al WhatsApp para que ustedes puedan verlas, les envío el video, las preguntas y las nomenclaturas de las evidencias que tienen que hacer conmigo, ¿listo? Y nos vemos el día miércoles. ¿Okay? Miércoles o jueves les voy a citar. Ok, muchachos, ¿alguna otra pregunta? ¿Todo está claro? ¿Alguna cosa más que se nos quede por ahí? ¿No más? Bueno, Rolando, gracias a ti por asistir. Rolando estuvo acá de primero. Estuvo muy puntual. Listo, chicos. Pues no es más por mí. Ya son las 9 de la noche. Y hoy es sábado. Les dejo el tiempo para que se vayan a rumbear ya. Que estén, gracias, muy bien, profe. Chicos. Dios los bendiga. Se cuidan mucho.